ha sido muy divertido, además en el rodaje también he sido la gamberra, ¿no, Pablo? Madrileña de nacimiento, vive en una época difícil del siglo XIX, de gran talla humana y espiritual, y guía en el caminar como fundadora de las Siervas de María. Simplemente quiero dar las gracias a todas las personas que han colaborado con nosotros y que han confiado en nosotros. Bueno, buenas noches de cada uno de mis compañeros y de todos los equipos. Hoy es vuestra noche. Gracias a todos, especialmente a las siervas, por el apoyo que nos habéis prestado. Muchas gracias. Bueno, yo lo recomendaría en primer lugar porque me parece que es una película que transmite muchos valores para la sociedad actual. Madre, ¿y si yo quisiera ser monja? La película me ha gustado muchísimo, creo que es una historia maravillosa de una mujer que hizo una labor estupenda. Es una película muy bonita que cuenta una historia muy linda y bueno, es una historia de una mujer española, madrileña, que hizo mucho por los enfermos y por lo que hoy en día son las enfermeras que conocemos, ¿no? Todo Madrid le agradece sus desvelos por los más desfavorecidos, madre. Y luego también, pues como esa transmisión del carisma de la Madre Soledad, a mí me parece que está muy bien transmitido en la película. Pero es una película maravillosa, una película que tiene una factura estupenda, unos actores estupendísimos, y yo la recomiendo que vengan a verla, Luz de Soledad.